Los placeres de la tecnología. Ya está Armando Arraigadas y los placeres de la tecnología. 9:36 en vivo y a todo color. Este 5 de enero, ya listo, con el zapato en el árbol de Navidad y todo. Los Reyes, ¿sí? ¿Sí? Claro. Perfecto, Armando Arraigadas. Me parece muy bien, seguramente algo tecnológico. Seguramente. Digo, para ver, que ver cómo me porté, porque tampoco estoy así. Que analiza, ya nos dirás la próxima semana si sí trajeron o no trajeron nada. Oye, Armando, empieza esta sección en este primer espacio del 2020 con un tema que te apasiona, que es lo que sucede alrededor de Elon Musk, este personaje, pues, sudafricano, ¿no? Sí. Sudafricano. Uno de los hombres más ricos del mundo que utiliza su dinero, o buena parte de su dinero, en ese tipo de cosas. Al espacio. Quien pudiera, cosa, ¿verdad? ¿De dónde hizo su dinero él? Él, tiene muchos negocios. Él tiene muchos negocios de sustentabilidad, ¿no? Sí. Energéticos y todo eso, ¿no? Energéticos y demás. Yo tengo un libro de él, de su biografía, y es un tipo apasionante, ¿eh? Sí. Sí, hay que... sobre todo que esté dispuesto a gastar tanto dinero en cosas que nunca a corto plazo. No. Como el túnel ese de Los Ángeles, que según iba a servir. Vas a ver que sí lo vamos a ver tarde o temprano. El túnel ese, sí, es cierto. ¿En qué quedó? Todavía se está haciendo, Oscar. Es que él solito se pone la soga al cuello. Ah, bueno, porque sí. Porque él siempre dice: no, en el 2021 ya voy a tener gente en el espacio. No es cierto. Bueno, dije un ejemplo como tal, no que lo haya dicho. Pero luego se pone plazos muy cortos y sí, para situaciones muy complejas. Pero bueno, ahí está él, y sobre todo, pues ahora sí que no le tiene que rendir cuentas. Eso sí, porque es lana. Que tiene lana y la puede botar en lo que se le da. Oye, la gana. Y de este cuento decías algo en tu Twitter que se parecía al Dragon, el SpaceX, ¿se parecía un cohete de qué? De Flash Gordon. Ándale, de Flash Gordon. Pero ese es otro, ese es el que quieren echar a andar este año. Ah, yo pensé que era el mismo que ibas a hablar ahorita. A ver, entonces. No, aquí el que voy a hablar ahorita es es una combinación. El Crew Dragon de SpaceX, que es el cohete en sí, no es el de Flash Gordon, es otro más normalito. Ajá. En conjunción con el Starliner de Boeing. Esa es la cápsula, es decir, en el cohete ponen la cápsula. Y aquí estamos viendo el video que publicó Boeing, que es lo que va a pasar este año ya. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez en la historia, la NASA va a utilizar una empresa privada para mandar a astronautas al espacio. O sea, desde Cabo Cañaveral, las instalaciones solamente que son del gobierno. Exactamente. Pero todo lo demás era iniciativa privada. Exactamente, el cohete de SpaceX y la cápsula donde va la gente, la parte de hasta arriba del cohete, fabricado por Boeing. Y bueno, pues aquí muy animados. ¿Por qué? Porque desde que terminó el programa del transbordador espacial, pues tenían que subirlo con los rusos, tenían que ir a Rusia, exacto, etcétera, etcétera. Y como que para el orgullo de ellos, pues es muy fuerte, ¿no? Entonces, por primera vez en la historia, pero también van a regresar al espacio por sus propios medios, es decir, no van a depender de Rusia. Y esto ya va a ocurrir en unos meses más, lo que estamos viendo ahorita en pantalla, lo que es el vuelo de esta nave espacial, ¿no? Siguen en pruebas, pero este año van a lanzar su primera tripulación en una combinación que ha sido ampliamente probada, tanto el SpaceX, que es el cohete, como el Starliner. Como siempre, ves, ¿no? En pruebas, procesos que son carísimos, pero bueno, pues el sueño del hombre, seguir conquistando el espacio, ¿no? Exactamente. Y hablando del espacio, ¿qué está pasando con Betelgeuse? Que es la sí. ¿Qué es? ¿La galaxia más próxima? ¿2,000 millones de años luz que tiene nuestra galaxia? ¿O cuál es? No. Esta es una estrella. Ah, es la estrella. Es una estrella que está en una constelación. De hecho, el nombre oficial de la estrella es Alpha Orionis. ¡Ándale! Es una estrella muy grande. Como podemos ver en pantalla, esa es la órbita, ese es el Sol, la órbita de Mercurio, Venus, la Tierra, la que sigue es la órbita de Marte, y después sigue la órbita de Júpiter. ¿Y después? Y después, la estrella. De ese tamaño es la estrella que estamos platicando. Y está tintinando diferente, ¿no? Exactamente. Está brillando de manera extraña. Es una estrella que se calcula que ya está en la última parte de su vida. Se expandió, como estamos viendo, de una forma brutal. Es una estrella muy, 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 muy grande. Tiene entre 8 y 9 millones de años de edad y está ubicada a unos 650 años luz, de distancia. Disminuyó su intensidad de manera dramática. Fíjate, era la estrella número 9 más brillante de nuestro firmamento. Fue hasta el lugar número 23. Es normal que esta estrella tenga lapsos que brilla menos, brilla más, pero esto que estamos viendo es por primera, no había ocurrido nunca, es inédito. Que se tenga registro, ¿no?
Y aquí, por la situación de la estrella de su vida, por la, el momento de su vida que se encuentra, podría ser un previo a que va a explotar como supernova. ¿Qué significaría esto? Que sería inmensamente brillante, sería el objeto, el segundo objeto más brillante del cielo, al nivel del sol, que, o de la luna, de más que la luna, uh-huh, al grado de que podría hacernos hasta que en la noche tuviéramos sombras. No va a pasar nada, está muy lejos, 650 años luz. Quizá ya pasó. Quizá ya pasó, ¿por qué? Y la luz, como se tarda en viajar 650 millones de años, eso ya pasó hace algunos 650 millones. Años. Ajá, o sí. 650 años. Sí. Seguramente ya pasó y la luz viene bajando, la explosión viene viajando todavía en el espacio y va a llegar en su momento, ¿no? Posiblemente, ojo, esto no es inminente, no estamos avisando que sálganse, pues, esténse pendientes, esto podría ocurrir en los próximos 100 mil años. Entonces, aquí la situación es de que estamos viendo un fenómeno que nunca antes habíamos visto en una estrella que pues está muy cerca y se presta mucho a que nosotros la podamos estudiar. Y de hecho, ahorita ya los principales observatorios, cosa que no estaban haciendo antes, pues ya la están estudiando de nuevo, ¿no? El telescopio espacial Hubble, los telescopios que tiene la Unión Europea y en Chile, etcétera. Entonces, bueno, pues sirve para estudiar este tipo de estrellas y saber qué es lo que está pasando. Y si llega a explotar, como estamos pensando, si llega a ocurrir lo que se llama una supernova, pues seguramente va a ser un evento que recordaremos por muchos, muchos años y marcará a toda una generación. ¿Nunca se ha visto una supernova estallar? Sí. ¿Una estrella? Sí, ya se ha visto. Pero muy lejos. Muy, muy lejos. De hecho, el nombre de nova significa nuevo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque por ahí del siglo XVI, XVII, no me acuerdo muy bien, apareció una estrella nueva en el cielo y dijeron, es una estrella nueva, ajá, una estela nova, por eso el nombre. Pero pues esa estrella desapareció. Ahorita, si apuntas el telescopio a esa zona, vas a ver una nebulosa que marca una explosión de una estrella. ¡Qué maravilla! Estaba viendo una serie en Netflix del universo. ¡Ah, qué padre está! Y sí, ¿eh? Está buenísimo. Está muy padre esa serie. Por eso me confundí con Betelgeuse. Que era esta. Porque estaba, me quedé en el capítulo de las galaxias que se comen otras galaxias. Ah, ok. Y Andrómeda, que es nuestra galaxia más cercana, se está comiendo a otras galaxias. Y viene para acá. Inminentemente, ¿eh? Y viene, va a chocar para acá con la Vía Láctea en 10 mil millones de años. Va a chocar y producirá algo. Se comerá a nuestro actual vecindario, que es lo que señalan. Exactamente. Va a transformar pues una no supergalaxia. Creo que no hace falta 650 millones. No sé si sea eso primero. Millones de años. O que el sol se haga grandote y se coma hasta la Tierra, ¿no? Sí, pues términos galácticos, ¿sí? Son larguísimos. Son larguísimos, pero bueno, a ver qué es lo que sucede. Oye, ¿y este robot que busca el coche y que lo recarga o cómo está? Exactamente. A ver, ¿no? En otros países que ya están utilizando más la cuestión de vehículos eléctricos, se están dando cuenta de una cosa: hay pocos espacios para cargar estos vehículos y de hecho, pues hasta se lo están peleando, ¿no? Entonces, aquí es una iniciativa de Volkswagen, está muy interesante, está en proyecto apenas, pero parece ser que sí lo vamos a empezar a ver. Es de que en vez de que el coche vaya al cargador, que el cargador vaya al coche. Pero aquí se maneja de una forma muy inteligente. Si te fijas, llega el cochecito al centro comercial, en este caso centro comercial subterráneo, del estacionamiento. Bajas, me falta carga, bueno, le avisas a través de tu teléfono. El teléfono le avisa a un robot que está estacionado en una zona especial. Y este robot lo que hace es, pues, tomar la batería y llevar esta batería hasta donde está el coche. Mira, está el robotcito, agarra su batería y se la lleva hacia donde está el coche. Comienza todo esto, ojo, sin que el ser humano tenga que siquiera ponerse a ver qué está pasando, ¿no? El mismo robot abre el lugar donde tú cargas el automóvil, cargas el automóvil y el robot se va a hacer otra cosa. Si llega otro coche, lo atiende. Y ya cuando regresas a donde está tu automóvil, pues ya está recargado. Está equipado con cámaras, escáneres, láser, sensores ultrasónicos para evitar obstáculos. Ahorita al final del video se ve cómo viene un coche. Bueno, el robot automático se queda quieto, no se mueve. ¿Para qué? Pues para evitar que haya algún tipo de accidente, ¿no? Está en prototipo. Como te decía, está empezando a diseñarse por la empresa Volkswagen. Uh-huh. Y pues posiblemente muy pronto se va a comenzar a ver para dejar pasar el coche, ya sigue su caminito. Oye, apenas están 5 días de el 2020 y ya hay nuevos rumores del iPhone. Ya déjenlo en paz. Y llega la reunión por excelencia de la tecnología en Las Vegas el próximo martes 7 inicia el CES. El CES, que casualmente pues los únicos que no van son los de Apple, ¿no? Pero bueno, ahí es el principal. ¿Por qué no va Apple?
Pues ya ves que ellos siempre se han sentido como que son aparte, ¿no? Como que se cuecen aparte. Ellos tienen sus propios eventos. Ajá. Ellos en septiembre es cuando presentan todo lo que tienen que presentar, sobre todo a nivel iPhone y demás. Pero tienen varios eventos a lo largo del año aquí, como que no. Lo que me decían de este CES, del que se va a inaugurar el próximo martes, tiene mucho que ver buena parte del argumento y de las exposiciones van a estar en el IoT. Uh-huh. El Internet de las Cosas es el IoT. Sí. En torno a las smart house, a las casas inteligentes, a todo lo que es el negocio que representa. Me estaban diciendo, mira, aquí tengo una cifra. Permíteme tantito. Lo que representa el negocio de las cosas en casa. Para el 2020, según el IDC, Worldwide Quality Smart Home Device, uh-huh, se espera que el mercado mundial de dispositivos de smart home vaya a crecer a una tasa del 16.9% del 2019 o esté creciendo al 2023. Claro. Llegando a 1.600 millones de dispositivos conectados a internet en el 2023. Para América Latina, para México en particular, se contempla que para ese mismo periodo sean 93 millones. Y en la región, el potencial del mercado mexicano es de los más atractivos. Ah, claro. No, y vamos a ver mucho de hogares inteligentes. Yo, la verdad, todavía siento como que es un mercado que se está asentando. Todavía no hay... hay cosas que dices, bueno, ¿para qué quiero esto que sea inteligente? Hay otras cosas que sí. Yo tengo ya... Yo, en esto del Buen Fin, sí, creo que te conté a ti, ¿no? Me compré mi Google... una pelotita así de Google que dice, ah, sí, ok Google, prende la luz y prende okay, las luces, sí, apaga la tele, ok Google, hazme piojito y todo lo hace. Al parecer, mira, las luces todavía no se han configurado. Mira, ya me reconoce. Activaste mi teléfono con el ok Google. Qué cosa. ¿Cómo ves? Y dice que las luces no se han configurado. No tengo configurado. Imagínate, ahorita has prendido las luces de mi casa. Ajá. Bueno, pero en la mía quizás sí. Es una maravilla esto. Sí, claro. Y sobre todo, pues porque ya tienes el control de ciertas cosas, ¿no? Pero hay cosas que yo las veo así medio especiales, ¿no? Como el refrigerador, que tienes que tener inventario de lo que sacas y lo que metes, ¿no? Sacas la catsup, saqué catsup. Sí. Metí catsup, ¿no? Entonces ya te avisas si te falta o no te falta. Ser ordenados en la vida. Vaya, sí, siento yo que se tiene que asentar. Vamos para allá. Vamos para allá, definitivamente. Y sobre todo hay un pleito muy interesante, ¿no? Hay tres actores ahí que se están peleando con todo. Android, Google, con Android, de platicar. Que es el más avanzado, ¿no? Exactamente. Amazon y Apple con Siri. Tienes razón. Son los tres, entonces. Los tres grandes. Creo yo que Google y Amazon son los que están ahorita más avanzados, ¿no? Amazon con Alexa. Ah, sí. Que también pues, es muy similar la forma en que trabajan y también tiene su propia línea de dispositivos. Pero ojo, aquí lo interesante es que pues, Google maneja la plataforma de una forma horizontal muy gruesa, ¿no? Desde sí, teléfono. Sí, no, están tremendos. Oye, pero decías de Apple. ¿Qué ya es está, que se tiene? Me olvidó. Ya están especulando con qué es lo que va a presentar en septiembre. Estamos platicando de que es la próxima presentación seguramente. Y bueno, pues que el iPhone 12, estamos hablando ya de pantallas. 6.1 pulgadas, 5.4 y 6.7, tres modelos. El normalito, el 12, 12 Pro y 12 Pro Max. Imagínate, apenas tienen el 11 y ya están. Sí. Qué coraje, ¿no? Pero eso ya está ocurriendo con todo, ¿no? Estamos hablando que va a tener conectividad 5G, cosa que puede subir el precio bastantito. Va a tener biométricos como el Touch ID integrado en la pantalla, es decir, que tú lo vas a poder abrir tocando la pantalla nada más. Uh-huh. La pantalla va a analizar tu huella digital. Y va a contar con una cámara 3 de largo alcance que te permitirá conocer el entorno y podrás utilizar toda esta información, pues que vea tu cara y sobre todo vea tu cara en 3D eso abra el equipo, ¿no? Seguramente van a salir muchas más cosas, faltan muchos meses para septiembre y vamos a estar al tanto de todo lo que se pueda publicar porque normalmente pues suelen atinarle estas personas que... ¿Dónde pueden ver todo esto y mucho más? Reseñando.com, este es el sitio electrónico, ahí hablamos de todo lo que es tecnología, sobre todo en México. Perfecto. Y Arreigadas en Twitter, Arreigadas con Y, síganme, ahí platicamos todos los días, además de tecnología, hablamos de espacio, hablamos de astronomía y de un poco de todo. Gracias Armando, feliz año, excelente igualmente, 2020. Igualmente, muchas felicidades. Vamos a pausa, 9:51, ya es tardísimo. Fórmula Noticias.